'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Reagan – это кандовый консерватор. Reagan era un conservador acérrimo. Por lo tanto, a una persona que procedía de su entorno, le resultaba más fácil dar el paso hacia nosotros para encontrarnos a mitad del camino. Otro quizás no hubiera podido hacerlo, y la oportunidad se hubiera perdido. Un concierto en los jardines de la Casa Blanca para una antigua estrella de cine que ahora era presidente de los Estados Unidos. Sabía que Ronald Reagan devolvería a este país al puesto que le correspondía. Y no haría que nos sintiéramos avergonzados de ser estadounidenses. Sería un gran orgullo. Reagan tenía la habilidad de expresar todo lo que pensaba, fuera lo que fuese, en términos que todo el mundo comprendía. De él parecía emanar una especie de calor que el pueblo percibía. Estridente anticomunista durante la mayor parte de su vida de adulto, Ronald Reagan creía que Estados Unidos iba a la zaga de la Unión Soviética en la carrera de armamentos. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Durante los primeros años del mandato de Reagan, el poder armamentístico de la Unión Soviética parecía estar en su punto culminante. No tenía duda alguna de que el objetivo soviético era dominar el mundo. La postura militar que habían adoptado, sus acciones, sus actividades de política exterior, su comportamiento agresivo, todo me llevaba a esta simple conclusión. La Unión Soviética había sido la primera en el espacio. Pero ahora un temor acechaba en los corazones de los altos dirigentes soviéticos, el temor a la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. Me reuní en Moscú con el mariscal Ogarkov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Él me dijo, ¿sabe? Toda la capacidad militar moderna se basa en los ordenadores. En Estados Unidos, los niños de 3 años ya saben utilizarlos. Aquí nos lleva años formar a los reclutas militares en el manejo de los ordenadores, porque nunca antes los han usado. Nos dan miedo. Si comenzamos a utilizar los ordenadores, los líderes soviéticos perderán control político. Los ancianos gobernantes del Kremlin aún seguían dispuestos a soportar el agobiante precio que implicaba ser una superpotencia. Para los pueblos de la Unión Soviética esto se tradujo en una vida donde todos los bienes de uso cotidiano escaseaban. El nivel de vida era muy bajo. Vivíamos de día de paga a día de paga. No podíamos alimentar a nuestros hijos adecuadamente. Para conseguir comida, que era bastante escasa, teníamos que hacer cola. Solíamos esperar durante 3 o 4 horas para conseguir un mísero pedazo de carne.
Brezhnev introdujo un nuevo rostro en las filas de los dirigentes del Kremlin, Mikhail Gorbachev. Se le encomendó la misión de reformar la agricultura soviética. El país que Stalin colectivizó de modo tan brutal nunca había producido en abundancia. Los cultivos soviéticos eran absolutamente ineficaces. Cuando me nombraron director del gran instituto que era responsable de los lanzamientos espaciales, la prioridad era enviar fuerzas de trabajo a las granjas colectivas durante la época de la cosecha. Y solo después se consideraría la manera de salvar nuestro siguiente programa de lanzamiento. El sistema se estaba desmoronando. La gente lo rechazaba porque no les permitía encontrar una satisfacción o desplegar algún tipo de iniciativa en su trabajo. Con este sistema no podían expresarse libremente. Una minoría de estadounidenses que se hacía oír, y muchos europeos, retrataron al presidente Reagan como un hombre que fomentaba la guerra. Ronnie, you're not dressed up scary for Halloween. Nance, if John F. Kennedy were alive today, he'd be younger than I am. I'm 75 years old, and I've got my finger on the button. I just couldn't think of anything more scary than that. Trick or treat, fellas. Estados Unidos y la Unión Soviética ya poseían unos arsenales nucleares lo suficientemente grandes como para aniquilarse el uno al otro. Ambas partes seguían introduciendo constantemente misiles más poderosos y precisos. La renovada carrera de armamentos y la retórica antisoviética de Reagan provocaron el resurgimiento del movimiento antinuclear en Europa Occidental. Quienes hacían campaña por la paz jamás podrían haber imaginado que la repugnancia que experimentaban hacia las armas nucleares no era un sentimiento ajeno a la Casa Blanca. Para el presidente, el concepto de disuasión entre nosotros y la Unión Soviética no era muy diferente de apuntar con un arma amartillada a la cabeza del otro. Yo tuve muy claro desde el principio que él se sentía, por no decir más, extremadamente incómodo. Más tarde empecé a comprender que se oponía fundamental, moral y éticamente al concepto de destrucción mutua asegurada y de disuasión tal y como lo conocemos. Los avances de la informática y la tecnología de láser prometían proporcionarle a Reagan, y él creía que a todo el mundo, una manera de acabar con el dilema nuclear. Los trabajos de un nuevo y revolucionario sistema de defensa seguían adelante. Could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. Good evening. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting tonight from Washington. President Reagan today followed up last night's defense policy speech. He gave the go-ahead to develop a space-age system designed to neutralize an enemy nuclear missile attack, a system domestic critics today called too high cost, too high tech, too pie in the sky. Supongamos que nos encontráramos en 1940 y que alguien dijera: podemos coger un pequeño átomo. Un átomo es algo que no se ve. Pero si hacemos explotar ese diminuto átomo, podemos destruir toda una ciudad. ¿Le habrían creído? Hubieran dicho: sí, intentémoslo. Franklin Roosevelt dijo: sí. Franklin Roosevelt es como un héroe en la historia. ¿Por qué? Por fabricar un arma ofensiva de destrucción masiva. Por el contrario, Ronald Reagan vino a verme a mi despacho y me dijo: deberíamos contar con algo para detener esto. La Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan, o SDI, apodada Guerra de las Galaxias por la película, concibió armas satélite y también otras situadas en tierra que podrían destruir los misiles soviéticos con movimientos rápidos y haces de láser.
Fue un golpe terrible. Como si todas nuestras esperanzas de hacer comprender lo peligrosa que podría resultar una militarización espacial se hubieran evaporado. La paridad y la estabilidad que se habían logrado después de muchos años de adquisición de armas y de negociaciones se deterioraron. Eso significaba que también nosotros tendríamos que invertir en ello grandes cantidades de dinero. Comenzaba una nueva etapa en la carrera de armamentos. Muchos políticos y científicos estadounidenses hicieron campaña contra lo que ellos consideraban una cara locura de Reagan. The heavens are for wonder, not for war. Stop Star Wars. Stop weapons in space. Quienes criticaban a Reagan adujeron que la SDI era muy cara y que nunca funcionaría. Estaban consternados ante los profundos recortes en los programas de asistencia social necesarios para sufragar el proyecto. Ronald Reagan pronto descubrió que su aliado más cercano, la primera ministra británica Margaret Thatcher, también se mostraba muy crítica con la SDI. Margaret Thatcher, que creía firmemente en la disuasión nuclear, trató de convencer a su amigo de que no abandonara esa política por su amada Guerra de las Galaxias. Quienes se encontraban alrededor de la mesa comentaron después que ese día Reagan se quedó realmente fuera de combate. A la mañana siguiente me mandó llamar al despacho Oval y me dijo: Bud, Margaret y yo no nos ponemos de acuerdo en el asunto de la SDI. Desearía que fueras a Londres y que trataras de que al menos descendiera el nivel de las críticas en público. Nos va a costar mucho conseguir fondos si esto sigue creciendo. Margaret Thatcher me dio las mismas explicaciones que dos semanas antes, y viendo que no llegábamos a ninguna parte, intervine durante una pequeña pausa. Primera ministra, el presidente Reagan cree que al menos 48 mil millones de pesetas se deberían subcontratar a compañías británicas que respalden la SDI. Entonces hubo un largo silencio. Al final me dijo: después de todo, puede haber algo para esto. Leonid Brezhnev falleció en noviembre de 1982. El debilitado jefe del KGB, Yuri Andropov, le sucedió. Andropov temía la iniciativa de defensa estratégica, SDI, y los discursos antisoviéticos de Reagan. Convencido de que Occidente estaba urdiendo una guerra, Andropov decretó el estado de alerta en todo el mundo. El KGB controlaba todos los aspectos de la vida occidental. Había que someter a una estrecha vigilancia el sistema bancario, los hospitales y los programas de construcción de carreteras. ¿Acaso los bancos estaban tratando de convertir sus sistemas a una situación de guerra? Se preparaban en los hospitales nuevas camas y se creaban bancos de sangre para grandes cantidades de heridos. Los estadounidenses aumentaron el número de vuelos espía en las zonas delicadas a lo largo de las extensas fronteras de la Unión Soviética. Los aviones equipados con dispositivos de vigilancia electrónica parecían de líneas aéreas civiles y a veces volaban cerca de las rutas de pasajeros. ¿Cómo se vivió en el frente el periodo de los años 81, 82 y especialmente el 83? Bueno, volábamos más a menudo porque había más aviones espía provocándonos. Estábamos sometidos a un estado de tensión constante. El 31 de agosto de 1983, un avión surcoreano partió desde Anchorage hacia Seúl. Inexplicablemente, el vuelo KAL 007, con 269 pasajeros a bordo, se desvió y penetró en el espacio aéreo soviético. Recibí una llamada telefónica. Me informaron de que habían detectado un avión no identificado volando sobre Kamchatka y que todos nuestros esfuerzos por contactar con él habían resultado infructuosos. Me aseguré de que todas las fuerzas de que disponíamos se pusieran en alerta inmediatamente. Dije: tome las medidas necesarias para obligarle a aterrizar en Sakhalin. Si no coopera, derríbenlo.
Podía ver dos hileras de ventanas iluminadas. Me pregunté si se trataría de un avión civil. Los carriles militares no tienen ese tipo de ventanas. Ignoraba de qué tipo de avión se trataba, pero no había tiempo para pensar. Tenía una misión que cumplir. Comencé a hacerle señales en el código internacional. Le informé de que había violado nuestro espacio aéreo. No respondió. A pesar de las señales que le hicieron nuestros aviones y de las ráfagas de advertencia con balas trazadoras, el piloto no reaccionó y se limitó a continuar su camino. Tenía órdenes de destruir al intruso. Cumplí mi misión. El avión coreano cayó sobre la isla de Sakhalin. Todos los que iban a bordo fallecieron. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Llegamos a la conclusión de que lo único que teníamos que hacer era ser sinceros y admitirlo. Ha tenido lugar un desafortunado incidente. El piloto cometió un error. Hacía mal tiempo y una cosa llevó a la otra. No fue una acción premeditada. Nadie quería que sucediera esto. Fue un trágico error. Nos reunimos con Kornienko, ayudante del ministro de Asuntos Exteriores, y nos dio la razón. Pero no fue capaz de convencer a los dirigentes. Se trataba de una cuestión de prestigio y a los militares no les gusta admitir que cometen errores. Un ambiente de crisis se apoderó tanto del este como del oeste. Las conversaciones para el control de armas se interrumpieron. Los misiles SS-20 soviéticos se encontraban ahora ante los misiles de crucero y Pershing situados en Europa Occidental. Los líderes soviéticos creían que Occidente llevaría a cabo un ataque nuclear inminente. Un agente británico infiltrado en el KGB envió una serie de advertencias a Londres. Cuando se lo comuniqué a los británicos, simplemente no podían creer que los líderes soviéticos fueran tan estúpidos y tan cerrados de mente como para creer en algo tan imposible. Les dije, muy bien, os conseguiré los documentos. Creo que solo un pequeño grupo de personas sabía todos los detalles sobre los asustados que estaban. Nosotros los conocíamos a través de algunos agentes bien situados que fueron capaces de pasarnos la información de que los rusos en realidad temían que Occidente estuviera preparándose para una guerra nuclear agresiva contra la Unión Soviética. La preocupación nacional y aliada creció. Reagan trató de tranquilizar a Andropov. That an Ivan and an Anya could find themselves, say, in a waiting room or sharing a shelter from the rain or a storm with a Jim and Sally. And there was no language barrier to keep them from getting acquainted. Would they then debate the differences between their respective governments? Or would they find themselves comparing notes about their children and what each other did for a living? Animado por su esposa Nancy, Ronald Reagan consultó a Susan Massey, una escritora muy famosa por sus relatos sobre Rusia, para que le ayudara a comprender a su adversario en la Guerra Fría. Por supuesto, el presidente Reagan era una persona del pueblo, amaba al pueblo y tenía un gran instinto para tratar con él. Esos muchachos de la Casa Blanca me dijeron que si alguna vez escribía algo sobre el presidente, evidentemente tendría que ser a doble espacio y no podría exceder una página y media. Bien, ¿y qué se puede sacar de eso? Durante los tres primeros años de su mandato, el presidente Reagan nunca había visto a un ruso. No podía ir allí. Era un actor y a los actores les gusta empaparse de las sensaciones. Yo le dije, señor presidente, si es usted reelegido, ¿continuará su administración con esta política de ir paso a paso en el cambio hacia unas relaciones mejores? Y Ronald Reagan, que cuando quería tenía un ojo de lince, me miró y me dijo con mucha seguridad, sí, si quieren paz, la pueden tener. Pero, ¿con quién podía Reagan hablar de paz en el Kremlin?
En febrero de 1984 fallece Yuri Andropov. Su sucesor, Konstantin Chernenko, estaba demasiado débil como para iniciar un diálogo. Occidente buscaba cualquier pequeño indicio de cambio. Era necesario que tratáramos de localizar a las personas que dirigirían la Unión Soviética después de Brezhnev, después de Andropov. Y mirando a nuestro alrededor encontramos dos o tres posibles candidatos en lo que a edad y antigüedad se refería. A los tres les enviamos invitaciones y fue pura casualidad que Gorbachev la aceptara en primer lugar. Cuando Gorbachev llegó al Reino Unido llevó consigo a su esposa y ese fue uno de los primeros detalles que nos indicó que estábamos tratando con alguien bastante diferente. Los soviéticos rara vez viajaban acompañados por sus esposas. I'm cautiously optimistic. I like Mr. Gorbachev. We can do business together. We both believe in our own political systems. He firmly believes in his. I firmly believe in mine. We're never going to change one another. Еще какие пожелания. Marzo de 1985. Muere Konstantin Chernenko. En su funeral, los dirigentes de todo el mundo presentaron sus respetos a Mikhail Gorbachev y se formaron una opinión del nuevo, del joven que se iba a hacer cargo de la Unión Soviética. Allí estaba George Bush. Como vicepresidente, era el jefe de nuestra delegación. Cuando salimos de esa reunión, le dije a George: es un líder soviético muy diferente de todos los que hemos visto hasta ahora. Los rusos también notaron la diferencia. Gorbachev fue recibido con grandes muestras de entusiasmo. Todo el mundo en nuestro instituto le aclamó. Estábamos encantados con el hecho de que una persona tan activa y culta se hubiera convertido en el nuevo secretario general de nuestro Partido Comunista. Esperábamos un milagro. Pensamos que se trataba del Mesías que había venido para traer el cambio. La situación de la Unión Soviética y de su sociedad se podía describir de una manera muy sencilla, con una frase que pronunciaba todo el mundo en el país. No podemos seguir viviendo así durante más tiempo. Y se refería a todo. La economía estaba estancada, los bienes escaseaban y eran de mala calidad. Gorbachev asumió el poder de una superpotencia enferma por la crisis social, la corrupción en el Partido Comunista y el alcoholismo. Para superar todos estos males y reactivar una economía decrépita, Gorbachev hizo un llamamiento a la reconstrucción o perestroika y a un nuevo espíritu de honestidad, la glasnost. Recuerdo con toda claridad lo que dijo Gorbachev en aquel momento. Podemos tomar dos caminos. Podemos apretarnos el cinturón muy fuerte y reducir el consumo. Pero el pueblo no lo tolerará durante mucho más tiempo. O podemos tratar de calmar la tensión internacional y superar las diferencias entre este y oeste. De esta manera, nos ahorraríamos las cantidades astronómicas de dinero que la Unión Soviética destina a armamento. En Washington, Reagan tenía que salvar las objeciones internas de su propia administración antes de poder reunirse con el nuevo hombre del Kremlin. Creo sinceramente que para Ronald Reagan esta hubiera sido la batalla de política exterior de su vida, sino la batalla de política en general de su vida, que empezaría en el interior de su propio partido, y luego se extendería a todo el país si hubiera intentado acercarse a Gorbachev, sin contar con una persona que secundara su punto de vista. Le correspondió a Margaret Thatcher hablar en primer lugar con el líder soviético y luego decir en público: es un hombre con el que podemos tratar. Ginebra, Suiza. Noviembre de 1985. El escenario para la primera cumbre entre las dos superpotencias que tenía lugar en 6 años estaba preparado. A Reagan le entusiasmaba la idea de averiguar si podría negociar con Gorbachev. I
Siempre pensé que el presidente Reagan era exactamente el hombre que en circunstancias normales hubiera agradado a los rusos, la clase de estadounidense que realmente les gustaría. En primer lugar, es una especie de icono, es un vaquero, y a ellos les encantaba. La otra razón es que se trataba de un hombre muy patriótico. Siempre que le veías te daba la sensación de que de un momento a otro iba a exclamar: Dios bendiga a los Estados Unidos, y no era un sensiblero. Realmente lo creía, y en la Unión Soviética incluso los más radicales y cínicos realmente respetaban el patriotismo. En Occidente eran muchos los que se preguntaban si Ronald Reagan, que ya contaba con 74 años de edad, estaría a la altura y podría enfrentarse con un Mikhail Gorbachev de 54. El ayudante del presidente entró y dijo: señor presidente, ¿desea ponerse el abrigo? A lo que él respondió: no estoy muy seguro. Y alguien intervino: bueno, hace mucho frío ahí fuera. La verdad es que debería ponerse un abrigo. Habían anunciado que la comitiva soviética ya estaba en la entrada. Reagan se volvió y, sin ponerse nada encima, se dirigió a la puerta. Se especulaba sobre si ese cansado anciano, presidente de los Estados Unidos, podría mantenerse al nivel de ese astuto, activo, joven y vigoroso comunista. Para sorpresa del mundo, el viejo bajó los escalones con rapidez. Se reunió con el líder soviético y le dio la bienvenida a un Gorbachev envuelto en su abrigo y tapado también con un sombrero y bufanda, como si en lugar de estar en Ginebra estuviera en Islandia. La agenda de la cumbre, cuyos temas principales eran Afganistán y el control de armas, era desalentadora, pero los gestos eran esperanzadores. Los dos dirigentes celebraron de inmediato una reunión privada. Estaba programado que la reunión duraría 10 minutos, pero pasaron 20, luego media hora, 40 minutos, y el chico que se encargaba del programa en la Casa Blanca vino a verme y dijo: debería entrar y decirles que están sobrepasando el tiempo. Le respondí: si haces eso, deberían despedirte, ahora que parece que se están entendiendo. ¿Pero verdaderamente se estaban entendiendo? Durante el descanso regresé junto a mis colegas. Me preguntaron: ¿cuál ha sido tu impresión? Yo les comenté que había conocido a un hombre de las cavernas, un dinosaurio. Los dos mandatarios estaban divididos sobre todo por la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, la Guerra de las Galaxias. La verdad es que fue una discusión bastante enfervorizada, pero no tan irritada como correspondería a dos personas tan apasionadas en sus opiniones como ellos, y con posturas diametralmente opuestas. Y fue en esta ocasión cuando el presidente dijo: pero tiene que creer que esto es tan importante para la seguridad mundial, que le proporcionaré la tecnología a medida que nosotros la vayamos desarrollando. Y Gorbachev se echó a reír y respondió: señor presidente, estoy seguro de que entenderá que no podemos creerle, puesto que ni siquiera nos hace llegar tecnología para las ordeñadoras. Mikhail Gorbachev se marchó de Ginebra sin haber llegado a un acuerdo sobre su principal objetivo: poner freno a la carrera de armamentos. Pero los Estados Unidos y la Unión Soviética volvían a dialogar. Un año después de que se iniciara la era Gorbachev, la Guerra Fría continuaba. El llamamiento de Ginebra para celebrar una nueva cumbre se fue posponiendo en repetidas ocasiones. Los temores de que se produjera una guerra nuclear volvieron a tomar forma en las mentes de las personas e incluso aumentaron. Durante este periodo habíamos recibido una extensa formación ideológica. Nos hablaban sin cesar de los discursos de Reagan, de manera que llamábamos a los imperialistas estadounidenses el imperio del mal. Comenzamos a salir al mar el doble de veces que antes. Manteníamos un gran número de submarinos en el agua todo el tiempo y lo más cerca posible de las costas británicas y estadounidenses. Y cuantos más enviábamos nosotros, más enviabais vosotros. Esta peligrosa concentración y proximidad de submarinos nucleares podía traer consigo consecuencias impredecibles. Y tuvo lugar un desastre nuclear, pero no entre las dos superpotencias. En abril de 1986, una explosión destruyó el reactor número 4 de la planta de energía nuclear de Chernóbil, situada en Ucrania, al norte de Kiev. Поднимайтесь, поднимайтесь. Вдоль этого здания...
El desastre subrayó la incompetencia del sistema soviético cuando los voluntarios iniciaron la letal tarea de limpiar el gran escape radiactivo. Los bomberos que resultaron quemados mientras ayudaban a extinguir el incendio fueron trasladados a un hospital cerca de donde yo vivía. En aquel momento, la gente no sabía nada de la radiación y existía una gran confusión acerca del modo en que se transmitía. Los bomberos fallecieron poco después de sufrir las quemaduras y la gente temía que la radiación se extendiera desde sus tumbas. Chernóbil, sus alrededores y extensas áreas de Ucrania y Bielorrusia presentaban índices muy altos de contaminación y sus habitantes se marcharon de allí. Gorbachev conocía el peligro de las armas nucleares mucho antes de que tuviera lugar la catástrofe. Esa explosión demostró que incluso sin guerra, sin misiles nucleares, la energía nuclear podía destruir la humanidad. Reykjavik, Islandia. La segunda cumbre Reagan-Gorbachev. Gorbachev decidió entonces revisar la primera propuesta que le hizo Reagan sobre el control de armamento, conocida por el nombre de Opción Cero. Reagan había ofrecido no desplegar los misiles de crucero y los Pershing en Europa si los soviéticos retiraban sus SS-20. Brezhnev había rechazado categóricamente la propuesta de Reagan. Los nuevos misiles estadounidenses fueron situados en Europa. Ahora, Gorbachev deseaba llegar a un acuerdo. Comprendió que la perestroika y los cambios internos estaban empezando a ir más despacio y que disponía de poco tiempo. Tenía que decidir: podía obtener recursos de la carrera de armamentos o, de lo contrario, se vería obligado a buscarlos en otro lugar. Estaba con él cuando decidió plantearle a Reagan la siguiente pregunta: ¿quería o no llegar a un acuerdo? ¿Deseaba o no el desarme? Reagan sí quería el desarme, pero ¿dejaría a un lado su iniciativa de defensa estratégica, la SDI? Le dije: muy bien, eliminemos completamente los misiles, no dejaremos ni siquiera 100 de ellos, y llevemos a cabo la opción cero. La noticia cayó como una bomba, sorprendió a todo el mundo. Reagan golpeó la mesa y dijo: bueno, ¿y por qué no empezó por ahí? Eso es exactamente lo que quiero hacer. Y si quiere eliminar todas las armas, estaré de acuerdo en hacerlo. ¿Todas las armas? Por supuesto. Las eliminaremos todas. Dios, esto es estupendo. Ahora tenemos un trato. Sí, pero tiene que limitar la SDI al laboratorio. No lo haré, dijo Reagan. De ningún modo. La SDI seguirá adelante. Se lo dije. Nunca abandonaré la SDI. Creo que mi primera postura era y sigue siendo la misma. La carrera de armamentos nucleares nunca debería llegar al espacio. Ya era bastante difícil limitar la carrera de armas nucleares en la Tierra. Gorbachev continuó presionando y en un determinado momento el presidente Reagan, que tenía las ideas muy claras al respecto, escribió una nota y me la hizo llegar. Decía: George, ¿tengo razón? Leí la nota y le dije: totalmente, y se la devolví. La oportunidad de llegar al acuerdo más trascendental desde que se iniciara la Guerra Fría, la eliminación por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética de todas las armas nucleares, excepto un centenar de ellas, se había esfumado. Jamás en mi vida me he sentido tan triste por una persona como Ronald Reagan. Había pasado allí 2 días. Luego vino y me dijo, levantando los dedos: Don, estábamos así de cerca de llegar a un acuerdo y él no cederá. Pero, ¿qué opinaban los soviéticos? A primera vista,
Diría que Reykjavik casi fracasó porque fuimos incapaces de firmar un acuerdo. Pero después, cuando acudimos a nuestra conferencia de prensa, Gorbachev y yo hablamos en el coche y coincidimos en que no era un fracaso. Y fue en esta conferencia de prensa cuando Gorbachev pronunció una frase que se hizo famosa. Afirmó que se había producido un avance intelectual en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amiga de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estaba muy preocupada. Francamente, nos quedamos muy sorprendidos cuando supimos que las discusiones englobaban el concepto de la abolición total de las armas nucleares. Por supuesto, esto hubiera arrasado con la doctrina de la disuasión nuclear y nos hubiéramos quedado sin el centro de nuestra estrategia. Por fortuna, bajo nuestro punto de vista, el acuerdo de Reykjavik nunca llegó a nada porque los rusos tentaron demasiado a su suerte. Moscú. Otro avión extranjero penetra en el espacio aéreo soviético. Los transeúntes observaron estupefactos cómo un avión ligero Cessna aterrizaba en la Plaza Roja. El piloto era un joven procedente de Alemania del Este, Matthias Rust. El mismo Rust fue tratado con mucha humanidad. Imaginen lo que habría pasado si esto hubiera tenido lugar antes de los tiempos de Gorbachev. No habría habido diálogo alguno. Al día siguiente simplemente le habrían puesto contra el muro y le habrían disparado. Gorbachev dejó a Rust en libertad, pero aprovechó la incursión como excusa para destituir a algunos miembros del alto mando soviético. Los medios de comunicación, el fax o el ordenador, estaban abriendo la mentalidad de la Unión Soviética. Gorbachev y el Politburó veían la televisión por satélite en sus despachos. Tras los boicots olímpicos, los Juegos de Buena Voluntad, que tuvieron lugar en 1986, se pudieron ver en directo en ambas partes del telón de acero. La televisión soviética estaba cambiando y se arriesgó a emitir un debate en directo con Margaret Thatcher. So don't you think that the concept of nuclear deterrence, in fact, invites the side that believes in it to use the nuclear weapons in the end, just to prove this threat from time to time? Isn't a policy of conventional weapons, with the terrible bombs raining down, with the missiles, with the aircraft, with the submarines, with the torpedoes, with the tanks, with chemical weapons, isn't that based on the possibility of threat? Me sentía incómodo por nuestros periodistas. Era muy penoso ver eso. En un primer momento me dolió, pero luego estallé en carcajadas. Fue en aquella ocasión cuando Thatcher ganó tantos admiradores. He de decir que Margaret Thatcher era uno de los políticos con los que más importancia tenía entablar un diálogo, porque era una personalidad muy fuerte y un político muy duro. Y a pesar de que en todas las reuniones que celebrábamos siempre discutíamos con ella, ambos respetábamos la postura del otro. La política de glasnost de Gorbachev sacó a la luz la cultura pop. Nuestros intelectuales crearon una nueva generación de jóvenes. Una generación que rechazaba todo nuestro pasado soviético. Era una degradación moral. Nuestros jóvenes se estaban convirtiendo en robots humanos. Los soviéticos estaban precipitando hacia un cambio desgarrador. A finales de 1987 estábamos especialmente preocupados. Observamos que el país no iba en la dirección que debería. La situación del pueblo empeoraba a cada momento. Y la de las Fuerzas Armadas no era mejor.
Gorbachov reaccionó a la creciente oposición siguiendo adelante con planes para reformar el Partido Comunista. Y все-таки все то, что мы развернули через реформу, через демократию вот эту, через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включения, вот это только путь. К этому надо. Там уже вы, власть в натуре будете. El mayor logro de las políticas de Gorbachov fue que, en el espacio de uno o dos años, hizo desaparecer el miedo como por arte de magia. El pueblo había perdido el miedo a hablar y a actuar con libertad. Si no hubiera fomentado las reformas, si no hubiera tratado de permitir que la gente respirara con libertad, si no hubiera tratado de abrir la puerta a la glasnost y a la democracia, de estimular a la sociedad, de conseguir que pensara y actuara, probablemente hoy aún estaría en mi sillón de secretario general. Podría haber permanecido allí mucho tiempo, porque todavía soy bastante joven. Washington. Ronald Reagan seguía tratando de hacer realidad su visión de la Guerra de las Galaxias. Ahora el Kremlin pensaba que eso nunca sucedería y que por ese motivo no debería retrasarse más un acuerdo sobre la reducción de armas. La primera visita de Gorbachov a los Estados Unidos tuvo lugar con motivo de la firma de un tratado histórico. Su visita, emitida en directo por la televisión soviética, aumentó su prestigio tanto en su país como en el exterior. Todo lo que había visto de los dirigentes soviéticos era a Khrushchev golpeando la mesa con el zapato y a algunos ancianos con monótonos uniformes que guardaban un parecido con Mao Zedong. Carecían de personalidad y eran como zombies. Pero he aquí que llega Gorbachov. Lleva un buen traje de Brooks Brothers, muy bien cortado, corbata e incluso una camisa blanca. Era extrovertido, conoció a gente, no dejó de bromear y se llevaba bien con todos en Washington DC. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Un dicho ruso que Susan Massie le había enseñado a Reagan parecía lo más apropiado en este momento. A los rusos les gusta utilizar proverbios cuando hablan. Le convendría saber algunos. Y seguí. Es usted actor, por lo que puede aprenderlos muy rápido. Y le enseñé este. La señora Reagan estaba con nosotros en aquel momento y a ella le gustó ese. Entonces dije, aquí está. Y es, Doverjai, no Proverjai. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is, Doverjai, no Proverjai. Trust, but verify. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. No conozco en los Estados Unidos a nadie con una talla de líder que en aquellos días hubiera avanzado como lo hizo Reagan para comprometer a Gorbachev. Para comprometer a la Alianza Occidental, para dirigir verdaderamente a la Alianza Occidental y para conducirnos a través de lo que se convirtió, por supuesto, en un periodo de introducción al final de la Guerra Fría muy constructivo. Reagan y Gorbachov fueron más lejos y firmaron un acuerdo. Por primera vez se suprimiría toda una categoría de armas nucleares. Ante las cámaras de todo el mundo, los estadounidenses destruyeron sus misiles Pershing y de crucero. Los soviéticos desmantelaron sus SS-20. En otro de los puntos clave de la reducción de las tensiones de la Guerra Fría, los equipos de inspección de ambas partes supervisaron la destrucción. En su último año como presidente, Ronald Reagan realizó su primera visita al Kremlin.
Lo que Mikhail Gorbachev y los periodistas querían saber era qué opinión le merecía ahora a Ronald Reagan la Unión Soviética. You still think you're in an evil empire, Mr. President? No. Он заявил, что он снимает свою. Dijo que quería retractarse de su referencia a la Unión Soviética como imperio del mal. Y encontró un buen lugar para anunciarlo, justo en medio del Kremlin. Sin embargo, añadió que lo hacía no porque se hubiera equivocado cuando lo dijo inicialmente, sino porque en 1988 la Unión Soviética había recorrido un largo camino bajo el mandato de Mikhail Gorbachev. Se había convertido en un país diferente. Juntos, los dos dirigentes habían aprovechado su oportunidad. Cuando Thatcher ganó tantos admiradores. He de decir que Margaret Thatcher era uno de los políticos con los que más importancia tenía entablar un diálogo, porque era una personalidad muy fuerte y un político muy duro. Y a pesar de que en todas las reuniones que celebrábamos siempre discutíamos con ella, ambos respetábamos la postura del otro. La política de glasnost de Gorbachev sacó a la luz la cultura pop. Nuestros intelectuales crearon una nueva generación de jóvenes. Una generación que rechazaba todo nuestro pasado soviético. Era una degradación moral. Nuestros jóvenes se estaban convirtiendo en robots humanos. Los soviéticos se estaban precipitando hacia un cambio desgarrador. A finales de 1987 estábamos especialmente preocupados. Observamos que el país no iba en la dirección que debería. La situación del pueblo empeoraba a cada momento. Y la de las Fuerzas Armadas no era mejor. Gorbachev reaccionó a la creciente oposición siguiendo adelante con planes para reformar el Partido Comunista. El mayor logro de las políticas de Gorbachev fue que, en el espacio de uno o dos años, hizo desaparecer el miedo como por arte de magia. El pueblo había perdido el miedo a hablar y actuar con libertad. Si no hubiera fomentado las reformas, si no hubiera tratado de permitir que la gente respirara con libertad, si no hubiera tratado de abrir la puerta a la glasnost y a la democracia, de estimular a la sociedad, de conseguir que pensara y actuara, probablemente hoy aún estaría en mi sillón de secretario general. Podría haber permanecido allí mucho tiempo, porque todavía soy bastante joven. Washington. Ronald Reagan seguía tratando de hacer realidad su visión de la Guerra de las Galaxias. Ahora el Kremlin pensaba que eso nunca sucedería y que por ese motivo no debería retrasarse. Para encontrarnos a mitad del camino. Otro quizás no hubiera podido hacerlo. Y la oportunidad se hubiera perdido.
Un concierto en los jardines de la Casa Blanca para una antigua estrella de cine que ahora era presidente de los Estados Unidos. Sabía que Ronald Reagan devolvería a este país al puesto que le correspondía y no haría que nos sintiéramos avergonzados de ser estadounidenses. Sería un gran orgullo. Reagan tenía la habilidad de expresar todo lo que pensaba, fuera lo que fuese, en términos que todo el mundo comprendía. De él parecía emanar una especie de calor que el pueblo percibía. I love you, you're wonderful, thank you. Ladies and gentlemen, I give you the B-1B. Estridente anticomunista durante la mayor parte de su vida de adulto, Ronald Reagan creía que Estados Unidos iba a la zaga de la Unión Soviética en la carrera de armamentos. I urge you to beware the temptation of blithely declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Durante los primeros años del mandato de Reagan, el poder armamentístico de la Unión Soviética parecía estar en su punto culminante. No tenía duda alguna de que el objetivo soviético era dominar el mundo. La postura militar que habían adoptado, sus acciones, sus actividades de política exterior, su comportamiento agresivo, todo me llevaba a esta simple conclusión. La Unión Soviética había sido la primera en el espacio, pero ahora un temor acechaba en los corazones de los... Y que alguien dijera... Podemos coger un pequeño átomo. Un átomo es algo que no se ve. Pero si hacemos explotar ese diminuto átomo, podemos destruir toda una ciudad. ¿Le habrían creído? Hubieran dicho, sí, intentémoslo. Franklin Roosevelt dijo, sí. Franklin Roosevelt es como un héroe en la historia. ¿Por qué? Por fabricar un arma ofensiva de destrucción masiva. Por el contrario, Ronald Reagan vino a verme a mi despacho y me dijo, deberíamos contar con algo para detener esto. La Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan, o SDI, apodada Guerra de las Galaxias por la película, concibió armas satélite y también otras situadas en tierra que podrían destruir los misiles soviéticos con movimientos rápidos y haces de láser. Fue un golpe terrible. Como si todas nuestras esperanzas de hacer comprender lo peligrosa que podría resultar una militarización espacial se hubieran evaporado. La paridad y la estabilidad que se habían logrado después de muchos años de adquisición de armas y de negociaciones se deterioraron. Eso significaba que también nosotros tendríamos que invertir en ello grandes cantidades de dinero. Comenzaba una nueva etapa en la carrera de armamentos. Muchos políticos y científicos estadounidenses hicieron campaña contra lo que ellos consideraban una cara locura de Reagan. The heavens are for wonder, not for war. Stop Star Wars, stop weapons in space. Quienes criticaban a Reagan adujeron que la SDI era muy cara y que nunca funcionaría. Estaban consternados ante los profundos recortes en los programas de asistencia social necesarios para sufragar el proyecto. Ronald Reagan pronto descubrió que su aliado más cercano, la primera ministra británica Margaret Thatcher, también se mostraba muy crítica con la SDI.
Margaret Thatcher, que creía firmemente en la disuasión nuclear, trató de convencer a su amigo de que no abandonara esa política por su amada Guerra de las Galaxias. Quienes se encontraban alrededor de la mesa comentaron después que ese día Reagan se quedó realmente fuera de combate. A la mañana siguiente me mandó llamar al despacho Oval y me dijo: "Booth, Margaret y yo no nos ponemos de acuerdo en el asunto de la SDI. Desearía que fueras a Londres y que trataras de que al menos descendiera el nivel de las críticas en público". Pudo acercarse a Gorbachov sin contar con una persona que secundara su punto de vista. Le correspondió a Margaret Thatcher hablar en primer lugar con el líder soviético y luego decir en público: "Es un hombre con el que podemos tratar". Ginebra, Suiza. Noviembre de 1985. El escenario para la primera cumbre entre las dos superpotencias, que tenía lugar en 6 años, estaba preparado. A Reagan le entusiasmaba la idea de averiguar si podría negociar con Gorbachov. Siempre pensé que el presidente Reagan era exactamente el hombre que en circunstancias normales hubiera agradado a los rusos, la clase de estadounidense que realmente les gustaría. En primer lugar, es una especie de icono, es un vaquero, y a ellos les encantaba. La otra razón es que se trataba de un hombre muy patriótico. Siempre que le veías te daba la sensación de que de un momento a otro iba a exclamar: "Dios bendiga a los Estados Unidos", y no era un sensiblero. Realmente lo creía, y en la Unión Soviética incluso los más radicales y cívicos realmente respetaban el patriotismo. En Occidente eran muchos los que se preguntaban si Ronald Reagan, que ya contaba con 74 años de edad, estaría a la altura y podría enfrentarse con un Mikhail Gorbachev de 54. El ayudante del presidente entró y dijo: "Señor presidente, ¿desea ponerse el abrigo?", a lo que él respondió: "No, estoy muy seguro". Y alguien intervino: "Bueno, hace mucho frío ahí fuera. La verdad es que debería ponerse un abrigo". Habían anunciado que la comitiva soviética ya estaba en la entrada. Reagan se volvió y, sin ponerse nada encima, se dirigió a la puerta. Se especulaba sobre si ese cansado anciano presidente de los Estados Unidos podría mantenerse al nivel de ese astuto, activo, joven y vigoroso comunista. Para sorpresa del mundo, el viejo bajó los escalones con rapidez, se reunió con el líder soviético y le dio la bienvenida a un Gorbachov envuelto en su abrigo y tapado también con un sombrero y bufanda, como si en lugar de estar en Ginebra estuviera en Islandia. La agenda de la cumbre, cuyos temas principales eran Afganistán y el control de armas, era desalentadora, pero los gestos eran esperanzadores. Los dos dirigentes celebraron de inmediato una reunión privada. Estaba programado que la reunión duraría 10 minutos, pero pasaron 20, luego media hora, 40 minutos, y el chico que se encargaba del programa en la Casa Blanca vino a verme y dijo: "Debería entrar y decirles que están sobrepasando el tiempo". Le respondí: "Si haces eso, deberían despedirte, ahora que parece que se están entendiendo". ¿Pero verdaderamente se estaban entendiendo? Durante el descanso regresé junto a mis colegas. Me preguntaron: "¿Cuál ha sido tu impresión?". Yo les comenté: "La estratégica, la SDI". Le dije: "Muy bien, eliminemos completamente los misiles, no dejaremos ni siquiera 100 de ellos, y llevemos a cabo la opción cero". La noticia cayó como una bomba, sorprendió a todo el mundo. Reagan golpeó la mesa y dijo: "Bueno, ¿y por qué no empezó por ahí? Eso es exactamente lo que quiero hacer, y si quiere eliminar todas las armas, estaré de acuerdo en hacerlo". "¿Todas las armas? Por supuesto, las eliminaremos todas". "Dios, esto es estupendo. Ahora tenemos un trato". "Sí, pero tiene que limitar la SDI al laboratorio". "No lo haré", dijo Reagan. "De ningún modo. La SDI seguirá adelante. Se lo dije, nunca abandonaré la SDI". Creo que mi primera postura era y sigue siendo la misma. La carrera de armamentos nucleares nunca debería llegar al espacio. Ya era bastante difícil limitar la carrera de armas nucleares en la Tierra. Gorbachov continuó presionando y en un determinado momento el presidente Reagan, que tenía las ideas muy claras al respecto, escribió una nota y me la hizo llegar. Decía: "George, ¿tengo razón?". Leí la nota y le dije: "Totalmente", y se la devolví.
la oportunidad de llegar al acuerdo más trascendental desde que se iniciara la Guerra Fría, la eliminación por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética de todas las armas nucleares, excepto un centenar de ellas, se había esfumado. Jamás en mi vida me he sentido tan triste por una persona como Ronald Reagan. Había pasado allí 2 días. Luego vino y me dijo, levantando los dedos, Don, estábamos así de cerca de llegar a un acuerdo y él no cederá. Pero, ¿qué opinaban los soviéticos? A primera vista, diría que Reykjavik casi fracasó porque fuimos incapaces de firmar un acuerdo. Pero después, cuando acudimos a nuestra conferencia de prensa, Gorbachev y yo hablamos en el coche y coincidimos en que no era un fracaso. Y fue en esta conferencia de prensa cuando Gorbachev pronunció una frase que se hizo famosa. Afirmó que se había producido un avance intelectual en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amiga de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estaba muy preocupada. Francamente, nos quedamos muy sorprendidos cuando supimos que las discusiones englobaban el concepto de la abolición total de las armas nucleares. ¿Y no? Hubieran dicho, sí, intentémoslo. Franklin Roosevelt dijo, sí. Franklin Roosevelt es como un héroe en la historia. ¿Por qué? Por fabricar un arma ofensiva de destrucción masiva. Por el contrario, Ronald Reagan vino a verme a mi despacho y me dijo, deberíamos contar con algo para detener esto. La Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan, o SDI, apodada Guerra de las Galaxias por la película, concibió armas satélite y también otras situadas en tierra que podrían destruir los misiles soviéticos con movimientos rápidos y haces de láser. Fue un golpe terrible. Como si todas nuestras esperanzas de hacer comprender lo peligrosa que podría resultar una militarización espacial se hubieran evaporado. La paridad y la estabilidad que se habían logrado después de muchos años de adquisición de armas y de negociaciones se deterioraron. Eso significaba que también nosotros tendríamos que invertir en ello grandes cantidades de dinero. Comenzaba una nueva etapa en la carrera de armamentos. Muchos políticos y científicos estadounidenses hicieron campaña contra lo que ellos consideraban una cara locura de Reagan. The heavens are for wonder, not for war. Stop Star Wars. Stop weapons in space. Quienes criticaban a Reagan adujeron que la SDI era muy cara y que nunca funcionaría. Estaban consternados ante los profundos recortes en los programas de asistencia social necesarios para sufragar el proyecto. Ronald Reagan pronto descubrió que su aliado más cercano, la primera ministra británica Margaret Thatcher, también se mostraba muy crítica con la SDI. Margaret Thatcher, que creía firmemente en la disuasión nuclear, trató de convencer a su amigo de que no abandonara esa política por su amada Guerra de las Galaxias. Quienes se encontraban alrededor de la mesa comentaron después que ese día Reagan se quedó realmente fuera de combate. A la mañana siguiente me mandó llamar al despacho Oval y me dijo, Bud, Margaret y yo no nos ponemos de acuerdo en el asunto de la SDI. Desearía que fueras a Londres y que trataras de que al menos descendiera el nivel de las críticas en público. Nos va a costar mucho conseguir fondos si esto sigue creciendo. Margaret Thatcher me dio las mismas explicaciones que 2 semanas antes, y viendo que no llegábamos a ninguna parte, intervine durante una pequeña pausa o a las granjas colectivas durante la época de la cosecha, y solo después se consideraría la manera de salvar nuestro siguiente programa de lanzamiento. El sistema se estaba desmoronando. La gente lo rechazaba porque no les permitía encontrar una satisfacción o desplegar algún tipo de iniciativa en su trabajo. Con este sistema no podían expresarse libremente.
Una minoría de estadounidenses que se hacía oír, y muchos europeos, retrataron al presidente Reagan como un hombre que fomentaba la guerra. Ronnie, you're not dressed up scary for Halloween. Nance, if John F. Kennedy were alive today, he'd be younger than I am. I'm 75 years old, and I've got my finger on the button. I just couldn't think of anything more scary than that. Trick or treat, fellas. Estados Unidos y la Unión Soviética ya poseían unos arsenales nucleares lo suficientemente grandes como para aniquilarse el uno al otro. Ambas partes seguían introduciendo constantemente misiles más poderosos y precisos. La renovada carrera de armamentos y la retórica antisoviética de Reagan provocaron el resurgimiento del movimiento antinuclear en Europa Occidental. Quienes hacían campaña por la paz jamás podrían haber imaginado que la repugnancia que experimentaban hacia las armas nucleares no era un sentimiento ajeno a la Casa Blanca. Para el presidente, el concepto de disuasión entre nosotros y la Unión Soviética no era muy diferente de apuntar con un arma amartillada a la cabeza del otro. Yo tuve muy claro desde el principio que él se sentía, por no decir más, extremadamente incómodo. Más tarde empecé a comprender que se oponía fundamental, moral y éticamente al concepto de destrucción mutua asegurada y de disuasión tal y como lo conocemos. Los avances de la informática y la tecnología de láser prometían proporcionarle a Reagan, y él creía que a todo el mundo, una manera de acabar con el dilema nuclear. Los trabajos de un nuevo y revolucionario sistema de defensa seguían adelante. ¿Qué si los pueblos could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace. Ahora tenemos un trato, sí, pero tiene que limitar la SDI al laboratorio. No lo haré, dijo Reagan. De ningún modo, la SDI seguirá adelante. Se lo dije, nunca abandonaré la SDI. Я думаю, что позиция моя в принципиальном плане была и остается той же, что ни в коем случае нельзя было допустить перед... Creo que mi primera postura era y sigue siendo la misma. La carrera de armamentos nucleares nunca debería llegar al espacio. Гонка на земле в сфере ядерного оружия. Ya era bastante difícil limitar la carrera de armas nucleares en la Tierra. Gorbachev continuó presionando y en un determinado momento el presidente Reagan, que tenía las ideas muy claras al respecto, escribió una nota y me la hizo llegar. Decía, George, ¿tengo razón? Leí la nota y le dije, totalmente, y se la devolví. La oportunidad de llegar al acuerdo más trascendental desde que se iniciara la Guerra Fría, la eliminación por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética de todas las armas nucleares, excepto un centenar de ellas, se había esfumado. Jamás en mi vida me he sentido tan triste por una persona como Ronald Reagan. Había pasado allí dos días. Luego vino y me dijo, levantando los dedos, Don, estábamos así de cerca de llegar a un acuerdo y él no cederá. Pero, ¿qué opinaban los soviéticos? A primera vista, diría que Reykjavik casi fracasó porque fuimos incapaces de firmar un acuerdo. Pero después, cuando acudimos a nuestra conferencia de prensa, Gorbachev y yo hablamos en el coche y coincidimos en que no era un fracaso. Y fue en esta conferencia de prensa cuando Gorbachev pronunció una frase que se hizo famosa. Afirmó que se había producido un avance intelectual en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amiga de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estaba muy preocupada.
Francamente, nos quedamos muy sorprendidos cuando supimos que las discusiones englobaban el concepto de la abolición total de las armas nucleares. Por supuesto, esto hubiera arrasado con la doctrina de la disuasión nuclear y nos hubiéramos quedado sin el centro de nuestra estrategia. Por fortuna, bajo nuestro punto de vista, el acuerdo de Reykjavik nunca llegó a nada porque los rusos tentaron demasiado a su suerte. Moscú. Otro avión extranjero penetra en el espacio aéreo soviético. Los transeúntes observaron estupefactos cómo un avión ligero Cessna aterrizaba en la Plaza Roja. El piloto era un joven procedente. La televisión soviética estaba cambiando y se arriesgó a emitir un debate en directo con Margaret Thatcher. So don't you think that the concept of nuclear deterrence, in fact, invites the side that believes in it to use the nuclear weapons in the end, just to prove this threat from time to time? Isn't a policy of conventional weapons, with the terrible bombs raining down, with the missiles, with the aircraft, with the submarines, with the torpedoes, with the tanks, with chemical weapons, isn't that based on the possibility of threat? Me sentía incómodo por nuestros periodistas. Era muy penoso ver eso. En un primer momento me dolió, pero luego estallé en carcajadas. Fue en aquella ocasión cuando Thatcher ganó tantos admiradores. And we're saying to anyone who dares to attack us, do not do it. You couldn't win. Я думаю, что ваша... Я думаю, что ваша... Я отношу Маргарет Тэтчер к числу политиков. He de decir que Margaret Thatcher era uno de los políticos con los que más importancia tenía entablar un diálogo. Porque era una personalidad muy fuerte y un político muy duro. Y несмотря на то, что мы каждый раз с ней горячо спорили, y a pesar de que en todas las reuniones que celebrábamos, siempre discutíamos con ella, ambos respetábamos la postura del otro. La política de glasnost de Gorbachev sacó a la luz la cultura pop. Nuestros intelectuales crearon una nueva generación de jóvenes. Una generación que rechazaba todo nuestro pasado soviético. Era una degradación moral. Nuestros jóvenes se estaban convirtiendo en robots humanos. Los soviéticos estaban precipitando hacia un cambio desgarrador. A finales de 1987 estábamos especialmente preocupados. Observamos que el país no iba en la dirección que debería. La situación del pueblo empeoraba a cada momento. Y la de las Fuerzas Armadas no era mejor. Gorbachev reaccionó a la creciente oposición siguiendo adelante con planes para reformar el Partido Comunista. И помочь, повести. И все-таки все то, что мы развернули через реформу, через демократию вот эту, через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включение, вот это только путь. К этому надо. Там уже вы, власть в натуре. Había pasado allí dos días. Luego vino y me dijo, levantando los dedos, Don, estábamos así de cerca de llegar a un acuerdo y él no cederá. Pero, ¿qué opinaban los soviéticos? A primera vista, diría que Reykjavik casi fracasó porque fuimos incapaces de firmar un acuerdo. Pero después, cuando acudimos a nuestra conferencia de prensa, Gorbachev y yo hablamos en el coche y coincidimos en que no era un fracaso. Y fue en esta conferencia de prensa cuando Gorbachev pronunció una frase que se hizo famosa. Afirmó que se había producido un avance intelectual en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amiga de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, estaba muy preocupada.
Francamente, nos quedamos muy sorprendidos cuando supimos que las discusiones englobaban el concepto de la abolición total de las armas nucleares. Por supuesto, esto hubiera arrasado con la doctrina de la disuasión nuclear y nos hubiéramos quedado sin el centro de nuestra estrategia. Por fortuna, bajo nuestro punto de vista, el acuerdo de Reykjavik nunca llegó a nada porque los rusos tentaron demasiado a su suerte. Moscú. Otro avión extranjero penetra en el espacio aéreo soviético. Los transeúntes observaron estupefactos cómo un avión ligero Cessna aterrizaba en la Plaza Roja. El piloto era un joven procedente de Alemania del Este, Matthias Rust. El mismo Rust fue tratado con mucha humanidad. Imaginen lo que habría pasado si esto hubiera tenido lugar antes de los tiempos de Gorbachev. No habría habido diálogo alguno. Al día siguiente simplemente le habrían puesto contra el muro y le habrían disparado. Gorbachev dejó a Rust en libertad, pero aprovechó la incursión como excusa para destituir a algunos miembros del alto mando soviético. Los medios de comunicación, el fax o el ordenador, estaban abriendo la mentalidad de la Unión Soviética. Gorbachev y el Politburó veían la televisión por satélite en sus despachos. Tras los boicots olímpicos, los Juegos de Buena Voluntad, que tuvieron lugar en 1986, se pudieron ver en directo en ambas partes del telón de acero. La televisión soviética estaba cambiando y se arriesgó a emitir un debate en directo con Margaret Thatcher. So don't you think that the concept of nuclear deterrence, in fact, invites the side that believes in it to use the nuclear weapons in the end, just to prove this threat from... con la SDI. Margaret Thatcher, que creía firmemente en la disuasión nuclear, trató de convencer a su amigo de que no abandonara esa política por su amada Guerra de las Galaxias. Quienes se encontraban alrededor de la mesa comentaron después que ese día Reagan se quedó realmente fuera de combate. A la mañana siguiente me mandó llamar al despacho Oval y me dijo: Wood, Margaret y yo no nos ponemos de acuerdo en el asunto de la SDI. Desearía que fueras a Londres y que trataras de que al menos descendiera el nivel de las críticas en público. Nos va a costar mucho conseguir fondos si esto sigue creciendo. Margaret Thatcher me dio las mismas explicaciones que dos semanas antes. Y viendo que no llegábamos a ninguna parte, intervine durante una pequeña pausa. Primera ministra, el presidente Reagan cree que al menos 48 mil millones de pesetas se deberían subcontratar a compañías británicas que respalden la SDI. Entonces hubo un largo silencio. Al final me dijo: después de todo, puede haber algo para esto. Leonid Brezhnev falleció en noviembre de 1982. El debilitado jefe del KGB, Yuri Andropov, le sucedió. Andropov temía la iniciativa de defensa estratégica SDI y los discursos antisoviéticos de Reagan. Convencido de que Occidente estaba urdiendo una guerra, Andropov decretó el estado de alerta en todo el mundo. El KGB controlaba todos los aspectos de la vida occidental. Había que someter a una estrecha vigilancia el sistema bancario, los hospitales y los programas de construcción de carreteras. ¿Acaso los bancos estaban tratando de convertir sus sistemas a una situación de guerra? Se preparaban en los hospitales nuevas camas y se creaban bancos de sangre para grandes cantidades de heridos. Los estadounidenses aumentaron el número de vuelos espía en las zonas delicadas a lo largo de las extensas fronteras de la Unión Soviética. Los aviones equipados con dispositivos de vigilancia electrónica parecían de líneas aéreas civiles y a veces volaban cerca de las rutas de pasajeros. ¿Cómo se vivió en el frente el periodo de los años 81, 82 y especialmente el 83? Bueno, volábamos más a menudo porque había más aviones espía provocándonos. Estábamos sometidos a un estado de tensión constante. El 31 de agosto de 1983, un avión surcoreano partió desde Anchorage hacia Seúl. Inexplicablemente, el vuelo KAL 007, con 269 pasajeros a bordo, se desvió y penetró en el espacio aéreo soviético.
Recibí una llamada telefónica. Me informaron de que habían detectado un avión no